Muy buenas tardes a todos, parihueleando con vos. Feliz inicio de semana, creo que en Medellín y en Colombia estamos renovados después de la visita del Papa Francisco. Un mensaje de amor nos ha dejado, de perdón, de reconciliación, y se vive todavía en la ciudad. Él no se fue, él se quedó con nosotros. Parihueleando con vos es nuestro consultorio, su consultorio, donde usted puede estar aquí con nosotros como en el set. Puede llamar, preguntar, contarnos sus historias. Hablamos de temas de ciudad, de temas de salud, de temas de salud mental o emocional. Siempre los estamos esperando para compartir acá en Telemedellín. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín. Ustedes pueden venir, la entrada es gratuita, hay parqueadero, pueden entrar caminando por la avenida El Poblado, bajan por las escaleras, por las escalas, o también pueden venir por la 43F en sus carros, o pueden venir por el metro Estación Poblado. Aquí los estamos esperando en este parque tan bello para que disfruten los días de sol. Días lluviosos es más difícil estar pues en el parque, pero hoy, por ejemplo, en esta tarde tan linda, los estamos esperando. Pueden venir a disfrutar del parque o a ver cómo se hace televisión. Andrés, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Natalia, parihueleando con vos, televidente. Qué rico que nos estén acompañando esta tarde. Efectivamente, Natalia, un fin de semana bastante movido en términos de espiritualidad. Creo que, como usted lo dijo, llegamos todos muy renovados, pero sobre todo con mensajes muy positivos sobre la actitud que debemos tomar en nuestras vidas. Y esto fue posible gracias a todos los esfuerzos que realizó nuestro canal Telemedellín para el cubrimiento de esa visita papal que nos llena de mucho orgullo, pero sobre todo del deber cumplido para que ustedes vivieran desde sus hogares cada uno de esos acontecimientos que se dieron durante la visita del Papa Francisco a lo largo del fin de semana. Sí, señor. Les queremos contar que pues por la visita y por el cubrimiento que realizamos, hicimos en las redes una rifa. Se inscribieron en 1.700 personas para la rifa de un papa que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer en Parihueleando es, las personas que llamen van a decir un número. Cada 200 números nos dejan un número y ellos van a ser los felices ganadores de estos papas. Sí, señora, y valga la aclaración, esa fue una estrategia de nuestras redes sociales, y entonces la inscripción inicial fue de 1.275 personas, pero ya revisando el listado, pues se hizo la depuración y llegaron finalmente 1.059 personas a participar en esta rifa. De ahí es que nosotros vamos a dividir. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica, Natalia? Como usted lo contó, la primera llamada que entre, entonces haremos, nos va a dar un número entre el 1 y el 200, la segunda llamada entre el 201, el 400, y así sucesivamente hasta llegar al 1059. Entonces, serán ustedes, televidentes, quienes le den la suerte para ganarse esa figura del Papa Francisco a los televidentes que se inscribieron en esta estrategia de las redes sociales de Telemedellín. Bueno, ya hablamos del Papa, también comenzó la feria de la Fiesta del Libro y la Cultura. Mañana vamos a estar allá desde la Fiesta del Libro y la Cultura. Ustedes nos pueden acompañar en Parihueleando con vos, pero hoy el tema es diferente. Siempre estamos hablando de inclusión, de tolerancia. Queremos que nosotros, que todos cambiemos esa forma de pensar, y creo que también va muy, muy alineado con lo que decía el Papa, es que todos somos iguales, y él se presentó así, como un siervo de Dios. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, es una sociedad que se está transformando. La discapacidad la tienen más de 1.000 millones de personas en el mundo, ese es el 15% de la población, o sea, hay muchísimas personas que tienen alguna discapacidad, sea física, motora o cognitiva, lo hemos hablado aquí también en Parihueleando con vos. Hay personas que se unen, que hacen empresa, que hacen asociaciones y que están trabajando para que nuestra sociedad, sea más incluyente, y de eso vamos a hablar hoy. De discapacidad, de inclusión, de tolerancia, de ver al otro más allá de las barreras. Sí, señora, y sobre todo hay algo que es bien particular en este programa, y es que no solamente, como usted mencionaba, tratar el tema de la discapacidad desde diferentes perspectivas, sino desde las propuestas. ¿Cómo desde el emprendimiento y desde el trabajo por la sociedad podemos también tener iniciativas? Podemos mostrar cómo podemos ser innovadores para producir para estas personas en diferentes situaciones de discapacidad
y generar procesos de inclusión. Y para ello invitamos a Adriana Villa, ella es directora de proyectos de Tejido de Sueños. Desde aquí ya le damos la bienvenida y vemos también cómo ese tejido de sueños es posible gracias a algunas empresarias, como en el caso de Adriana, que es ingeniera biomédica con maestría en ingeniería con énfasis en diseño, con experiencia investigativa en diseño universal y metodologías de investigación, diseño y construcción participativa. Esto solo como parte de esa extensa hoja de vida que tienen y precisamente que las ayuda a validar toda esa capacidad que tienen para transformar, para crear, transformar y sobre todo para trabajar por estas personas en situación de discapacidad. Bienvenida y qué rico parihuelear con vos. No, Andrés, muchísimas gracias a ti también, Natalia, al canal por esta invitación. Y a todas las personas que están conectadas también desde sus casas. La verdad, yo me siento muy feliz de poder estar acá compartiendo este espacio y sobre todo que el canal presente estos espacios para poder hablar de un tema tan importante como es la inclusión y tan necesario en estos días, porque todos tenemos que hacer un montón de reflexiones en torno a la inclusión y bueno, para eso estamos acá, para compartir con ustedes un poquito sobre esto. Adriana, entonces eres ingeniera biomédica, pero en el 2010 trabajaste en el equipo de la alcaldía en la construcción de la política pública de discapacidad. ¿Qué fue lo que aprendiste en esa época que entonces dijiste hay que ofrecer más servicios a la comunidad? Mira, ese proceso que yo hice con la Alcaldía de Medellín como parte del equipo de política pública fue un proceso que significó un aprendizaje crucial para mí y es la importancia de realizar las cosas de la mano con la población y con equipos multidisciplinarios, ser capaces de integrar todos los diferentes perspectivas y puntos de vista, porque a veces sucede que desde la formación que nosotros tenemos como ingenieros o como diseñadores, pensamos desde la academia que nosotros podemos tener las soluciones frente a las necesidades que ellos tienen, pero finalmente ellos desde la vivencia son los principales expertos. Entonces, en ese proceso, como fue un proceso de construcción participativa, había mucho intercambio de conocimientos desde diferentes saberes, desde diferentes experiencias, y eso fue un proceso muy enriquecedor porque también ahí conocí un lema que se ha, digamos, lo han tenido por años el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional y es nada para nosotros sin nosotros. Entonces, en ese momento me di cuenta que si queríamos hacer algo para trabajar por esta población, lo teníamos que hacer de manera conjunta con ellos. Eso para mí es el principal aprendizaje de ese proceso que realicé con la política pública. Y entonces, de esas personas, ya dijiste lo que aprendiste principalmente en esa experiencia, pero desde ellos, ¿qué era lo que más te pedían? ¿Qué es lo que ellos más necesitan en nuestra ciudad? Mira, cuando uno habla de las necesidades de la población con discapacidad, encuentra en todos los ámbitos de la vida, porque si nos ponemos a pensar, pues ellos son ciudadanos como tú, como yo, como cualquier otro, y así como todos tienen necesidades relacionadas con el estudio, con el trabajo, con la recreación, en todos los ámbitos de la vida hay diferentes necesidades y en todos esos ámbitos es necesario trabajar por la reducción de barreras. Pero hablando con ellos, lo que ellos son reiterativos en decirle a la sociedad es la principal barrera que nosotros experimentamos día a día es la barrera actitudinal, es decir, esa actitud de la sociedad frente a ellos que a veces es de lástima, a veces es de temor, muchas veces de desconocimiento o de pensar no hagamos esfuerzo, no hagamos inversiones porque son una minoría. Entonces está en el desconocimiento de los derechos desde el mismo trato que las otras personas les dan. Entonces ellos son reiterativos en decir las principales barreras son esas actitudes de las demás personas que no han logrado incluirnos y vernos como iguales, ¿cierto? Como sujetos de derecho, como lo somos todos. Bueno, Adriana, pero una cosa es la experiencia como tal, una cosa es apropiarse de todo lo que le puede dar la administración pública a todos estos procesos, enriquecerse sobre las necesidades de una población particular, como en este caso la población en discapacidad de nuestra ciudad, y la otra, trascender de lo público a lo privado, porque nosotros podemos aprender mucho y tener una vocación, pero realmente llevarlo a la práctica y cumplirlo como un proceso, como un proyecto que realmente además integra procesos de empresarismo, procesos de innovación, es otra cosa muy distinta. ¿Cómo fue esa transición y cómo lo hicieron posible para que realmente no se quedara solamente en proyecto? Bueno, mira, aquí entramos a hablar pues como del proyecto en el que estoy trabajando ahora, que es una empresa llamada Tejido de Sueños.
como yo, digamos, he trabajado en este tema de la discapacidad y la inclusión desde que estaba en formación como ingeniera biomédica, pude, digamos, ver el tema desde diferentes puntos de vista y enfocarlo desde diferentes sectores. Entonces, lo trabajé desde lo público, como comentábamos ahora, lo trabajé también desde la academia, ¿cierto? En este momento yo soy docente de la Universidad San Buenaventura, tenemos grupos de investigación relacionados con el tema, hice parte también de la Universidad de AFID. Entonces, trabajándolo desde esos diferentes sectores, nos dimos cuenta con otras dos compañeras que estábamos también ahí en la Universidad de AFID que necesitábamos darle un impulso más fuerte, y ahí fue que decidimos tomar el reto, ¿cierto?, de hacerlo desde la empresa privada, decir, bueno, miremos cómo nosotros desde este otro sector de la sociedad, que es la empresa privada, podemos darle mucha más fuerza al tema, uniéndolo con un tema que venía también tomando mucha fuerza, que es el tema de la empresa social, ¿cierto? Cómo se logra crear un emprendimiento partiendo de una necesidad social, donde esa necesidad social es el eje, es el centro, que no se puede perder de vista, pero logrando que también tenga una aceptación y una validez desde el punto de vista comercial. Entonces, ese es como el modelo del esquema de la empresa social al que decidimos apostarle. Básicamente fue por un proceso de investigación que estábamos haciendo tres ingenieras biomédicas como parte de nuestros estudios de maestría allá en la Universidad de AFIT, y dijimos, estos temas son tan importantes, hemos, digamos, sido conscientes de que son necesidades reales de nuestra sociedad, no podemos permitir que se queden en informes de biblioteca, ¿cierto? No podemos permitir que se termine el trabajo de grado y ahí quedó la investigación, sino que hay que darle otro alcance. Entonces, por eso fue la apuesta por el emprendimiento. Bueno, Adriana, Andrés, ya tenemos nuestra primera llamada. Les recuerdo nuestra línea telefónica. Se acaba de caer la llamada, entonces continuamos con este proceso. Entiendo que ustedes también participaron entonces en un proceso en la alcaldía para tener este emprendimiento, en un capital semilla fue, o en cuál participaron ustedes para que los apoyara, para que este trabajo fuera mancomunado con la alcaldía. Sí, perfecto. Nosotros, bueno, cuando iniciamos con la idea, eso es todo un proceso de empezar a darle forma, a ver cómo fue, puede funcionar, de ver referentes, de pensar qué nos soñamos, y en ese proceso empieza uno también a ver dentro de todo lo que es el ecosistema del emprendimiento de la ciudad, qué oportunidades hay para nosotros como emprendedores. Entonces ahí, digamos, empezamos a apostarle a esas diferentes oportunidades, y una de ellas fue el concurso de Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín. Esto fue en el año 2014, nosotros iniciamos con ellos el proceso de capacitación, fuimos pasando los diferentes filtros y fuimos una de las 100 ideas ganadoras en ese año, de las 100 ideas, digamos, que tenían potencial de innovación y de ser una empresa viable. Entonces tuvimos el apoyo de la Alcaldía de Medellín, que consistía en un capital semilla, ¿cierto?, un apoyo económico y un proceso de asesorías con expertos en diferentes áreas que nos ayudaron pues como a encaminar el proceso de la empresa. Bueno, estamos parihueleando con vos, estamos hablando de tejido de sueños, estamos tejiendo sueños desde Parihueleando con vos y estamos apostándole a una ciudad más incluyente. A doña Alba Luz González, que se le cayó la llamada, pues le estamos esperando la llamada después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy estamos hablando de tejido de sueños. Este podría ser un nombre simplemente de un proyecto de emprendimiento, pero realmente es algo que comprime no solamente una idea, sino también un anhelo que tenemos en nuestra sociedad. Y es la inclusión. Y no solamente hablarlo desde procesos externos a nosotros o que tienen que ver con la administración municipal o desde la academia, sino también desde el emprendimiento, porque hay que generar todas las estrategias posibles para incluir a las personas en situación de discapacidad, de tantas que tenemos en nuestra ciudad. Le recordamos la línea telefónica 268-6033. Y a esa línea telefónica nos acaba de llamar doña Alba Luz González desde el 12 de octubre. Doña Alba Luz, muchas gracias por insistir y qué rico parihuelear con usted en este momento. Doña Alba Luz. Hola. Hola, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Parihueleando con ustedes. Ah, eso está, parihueleando con nosotros, muy bien. Eso nos parece muy bien que ya lo tenga aquí bien metido en la cabeza. Claro. Usted ya sabe la responsabilidad que tiene enseguida. ¿Usted claro. Nos alcanzó a ver desde el inicio del programa? Sí, claro. Ah, bueno, entonces, gracias a usted,
uno de los televidentes que nos ha seguido por las redes sociales en el transcurso de los días anteriores, pues va a poder ganar una de las figuras del Papa Francisco. Entonces, ¿qué tal si iniciamos con esa dinámica? Usted nos dice un número del 1 al 200 y después de eso ya parihuelea con nosotros haciéndole la pregunta a nuestra invitada, ¿le parece? Listo. Bueno, ¿cuál número nos va a dar? ¿Del 1 al 200? Sí, señora. 122. Bueno, aquí lo vamos a apuntar y al finalizar el programa les vamos a decir quién es el ganador. Muchas gracias por ese número y ahora sí, ¿cuál es la inquietud que tiene o cómo quiere participar hoy? Para mis amores, yo quería participar para darle la suerte a una persona. Ay, qué es esa belleza. La muy, del programa muy... es muy interesante lo que ella está diciendo, pero no entiendo bien de lo que ella está hablando. Óigame, y aún así insistió, le cuento que es la más bonita. Un abrazo muy fuerte, doña Albaluz. Gracias por darle esa suerte. Al final le vamos a decir el nombre de la persona para que le ponga nombre propio, ¿le parece? Claro. Bueno, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Bueno, entonces sigamos aquí hablando de inclusión, Natalia. Sí, ustedes trabajan por una sociedad de y para personas más inclusivas, una sociedad más incluyente, pero entonces hablan también de productos y experiencias, una para potenciar capacidades sensoriales, motoras, cognitivas. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se puede pasar de algo tan abstracto a un producto? Bueno, mira, hay algo importante dentro de esos productos y experiencias y es que nosotros cuando hablamos de buscar inclusión, lo que hacemos es buscar productos que promuevan la interacción, ¿cierto? Porque, digamos, cuando se habla de discapacidad, la discapacidad tiene dos componentes, una deficiencia en la persona y una barrera que está en la sociedad. Entonces, muchas veces, digamos, desde la ingeniería biomédica o desde la medicina o desde el enfoque de inclusión tradicional, lo que se buscaba era la compensación de esa deficiencia. Pero hoy en día se trabaja también por la eliminación o la reducción de la barrera. Adriana, entonces, danos un ejemplo como para que podamos entender un poquito más. Listo, entonces, por ejemplo, nosotros todos los productos o los espacios que desarrollamos los hacemos bajo el diseño universal, es decir, pensamos cómo todas las personas que son diversas por naturaleza, incluyendo personas con discapacidad, pueden interactuar. Entonces así desarrollamos, por ejemplo, tapetes sensoriales, aulas de estimulación, herramientas para facilitar el desarrollo de la independencia y la autonomía en los niños. ¿Qué pasa con ese tipo de herramientas o ese tipo de desarrollos? Para una persona que tenga discapacidad va a ser algo vital. Por ejemplo, una persona que tenga discapacidad visual necesita desde pequeño desarrollar el sentido del tacto de una manera muy fina. ¿Por qué? Porque para sus actividades de la vida diaria va a ser muy importante. Las personas no se imaginan, por ejemplo, que una persona con discapacidad visual, cuando quiere barrer su casa, porque ellos también pueden ser independientes y autónomos, ellos lo hacen descalzos, porque es la forma que tienen de ir viendo si realmente el espacio todavía necesita limpiarse mejor, si hay polvo, si hay alguna partícula, ¿cierto? Entonces, para ellos ese desarrollo del tacto es fundamental, y no solamente en las manos las van a utilizar para leer en braille, ¿cierto? Necesitan desarrollar de forma muy fina ese tacto, pero también en todo su cuerpo, en los pies, en todas las partes de la piel. Entonces, para ellos es algo vital, digamos, es algo que está relacionado con la vida diaria, pero para todas las personas, para todos los niños, por ejemplo, cuando se trabaja a nivel infantil, también significa unos beneficios muy importantes, porque finalmente todos podemos potenciar nuestras capacidades. Entonces, hablaste ahí de discapacidad visual, que a ellos se les debe ayudar muchísimo a desarrollar el tacto. Si es discapacidad visual, también es con la música, algo auditivo. ¿Por qué no nos das unos Correcto. Ejemplos? Bien fáciles, bien sencillos para las personas que nos están viendo, que de pronto tienen a un niño, a un adolescente con alguna discapacidad, para que ellos trabajen en sus casas, porque sé que has investigado muchísimo este tema y nos puedes dar cosas puntuales para las personas que nos ven en este momento. Perfecto, mira, por ejemplo, de discapacidad visual, hablábamos de ese desarrollo del tacto, como decías tú también, el desarrollo auditivo es muy importante. Para esto, es más que todo ser recursivos, porque en la casa tenemos un montón de herramientas y objetos, entonces se trata de buscar texturas, materiales diferentes en la misma naturaleza, ¿cierto? Adriana, te voy a interrumpir, qué pena, para que no se nos vuelva a caer la llamada. Perfecto. Continuamos con esta conversación porque tenemos a alguien esperándonos. Ana López desde Robledo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
Muy buenas tardes, Natalia y Andrés y a la doctora Natalia. Les agradezco por la oportunidad de participar en el programa, que es nuestro consultorio de puertas abiertas. Muchísimas gracias. Y quiero hacerle una pregunta a Adriana. Dentro de este tipo de proyectos de inclusión, ¿cómo se incluye a los cuidadores para poder participar desde su hogar sin dejar a la persona que está a su cuidado? Y muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Ana, un momentico, no nos vaya a colgar, por favor. ¡Ay, el número! Sí, imagínense. Gracias, allá Andrés, están todos los televidentes pendientes de lo que usted nos diga. Claro, lo tenía muy presente. Bueno, Ana, y aprovecho para darle el saludo y el abrazo. Un abrazo. Y a ver, del número 201 al 400. Pero bueno, me van a coger del cuello, pero no importa. El 1, porque él fue el primero quien se inscribió. No, 201, del 201 al 400. Bueno, el 201. Perfecto. Bueno, entonces ya sabe que al final le vamos a dar el nombre para que usted también le ponga como una imagen a esa persona que le dio la suerte, ¿le parece? Bueno, Andrés, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias, sí, gracias por llamar. Nosotros también, uno muy fuerte para usted, hasta luego. Sí, señora Adriana. Bueno, entonces, para responderle la pregunta a Ana, le cuento que nosotros lo que tenemos planteado dentro de nuestra empresa es que todos los procesos que nosotros hagamos generen inclusión, ¿cierto? En todos los eslabones de lo que es un proceso de crear un producto y sacarlo al mercado, involucramos a la población con discapacidad, sus familiares y sus cuidadores. Digamos que eso en este momento está apenas empezando. Yo no te podría decir que de una manera muy amplia estamos incluyendo a los cuidadores, a las familias, pero es lo que está proyectado dentro de nuestra empresa. ¿Y de qué manera lo hacemos? Los hacemos parte de los procesos de diseño, usando diferentes metodologías, por lo que les contaba ahorita que ellos tienen un conocimiento supremamente valioso y los cuidadores en particular tienen un montón de experiencias que tienen ahí la solución, ¿cierto? Entonces, los involucramos en los procesos de diseño. En las etapas productivas, nosotros trabajamos de la mano con fundaciones que atienden población con discapacidad, familiares y cuidadores, porque precisamente queremos que esto se convierta también en una generación de oportunidades económicas para ellos. Entonces, en esa etapa también está. Ya con los productos se busca también que se desarrollen soluciones a lo que ustedes están necesitando en sus casas, ¿cierto? Claramente todos son procesos, no son cosas que salen de la noche a la mañana, pero la empresa está ahí precisamente para eso, para dar respuesta a esas necesidades que ustedes van identificando en su día a día. Entonces, esa inclusión de personas con discapacidad, familiares y cuidadores, la buscamos en cada uno de esos eslabones, que en todas las etapas estén presentes y reciban un beneficio tangible. A ver, beneficio tangible, no solamente dentro de los procesos en el hogar, sino que también, por aquí nos mencionó algo que quiero que desarrollemos después de los mensajes que vienen, generar también oportunidades laborales. Sí, bueno, claro. Eso lo vamos a desarrollar ahorita porque quedamos pensativos, pero es algo bastante interesante también. Y es la oportunidad que tienen nuestros televidentes de empaparse de todos estos temas de inclusión. Nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores, que en dos minuticos regresamos aquí, Parihueleando con vos. Continuamos parihueleando con vos y estamos parihueleando de una sociedad que soñamos, una sociedad de y para todos, una sociedad más incluyente. Y tenemos otra llamada, les recuerdo nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que usted venga y le pregunte a Adriana Villa sobre todo este trabajo que está haciendo de inclusión por la discapacidad de las personas que tienen alguna discapacidad motora, física, cognitiva. Diana Gómez desde Zamora, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Delicioso programa que están haciendo después de la venida del Papa. Señora. Qué feliz. Feliz. De verlos. Ay, qué rico, muchas gracias. Gracias por vernos. De lo de la venida del Papa que vi, por ejemplo, el Cristo de Mojallar, me parece. Doña Diana, creo que tiene el televisor con todo el volumen, entonces no la podemos escuchar. Tiene, por favor, que bajarle todo el volumen para poderla escuchar. Hola, ahora sí. Sí, señora, perfecto. Adelante, doña Diana. Vea. Me pregunto, como el programa se trata de biomédica,
¿cómo van a ayudar a estos jóvenes y a todas estas personas que por las minas quebrapatas se quedaron sin un pie, sin una mano? ¿Cómo el gobierno, cómo todos los, la biomédica que acá de Medellín, cómo le va a colaborar a esta gente? Claro que sí, Diana. Adriana no te puede responder por el gobierno, pero ella sí te va a contar cómo Biomédica está ayudando para que las personas que tienen discapacidad motora pueden mejorar sus capacidades, pueden tener más habilidades. Recordemos que cuando una persona tiene una discapacidad es solamente una, tiene muchísimas posibilidades, muchísimas habilidades, y eso es lo que hacen fundaciones, empresas como donde Diana está trabajando, donde Adriana está trabajando, donde está emprendiendo, para que todas las personas tengamos más oportunidades. Diana, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Ah, Natalia, pero venga, entonces, antes de Diana, espero que no haya colgado, ya le va a responder a Adriana sobre toda esa inquietud que tiene usted. Pero también le vamos a pedir un favor, ya si lo ha visto a lo largo del programa, esos televidentes que se inscribieron por redes están ansiosos de que usted dé un numerito. Y el suyo es del 401 al 600, por favor. ¿Cuál número? ¿A quién le va a dar la suerte? ¿Al 600? Sí, del 401 al 600. El 468. 468, Diana, muchas gracias, un abrazo de parte de ese ganador que usted le haya dado, porque con seguridad le va a dar una felicidad muy, muy, muy grande esta tarde en Parihueleando con vos. Adriana. Bueno, Diana, te cuento, mira, desde la biomédica o la ingeniería biomédica hay dos alternativas, o digamos dos caminos, y los dos son complementarios y viables. El primero es ver qué tipo de ayudas técnicas, ¿cierto? Se conocen así, ayudas técnicas o aparatos ortopédicos, prótesis, procesos de rehabilitación, se necesitan para que la persona recupere en la medida de lo posible sus capacidades, ¿cierto? El segundo es la vía que nosotros, digamos, desarrollamos a través de la empresa, y es cómo facilitamos la interacción de esas personas en los diferentes espacios, independiente de que ya necesite, por ejemplo, usar una prótesis o unas muletas o una silla de ruedas, y dependiendo de cada caso, ¿cierto? ¿Cómo logramos que los espacios estén adaptados, sean accesibles, sean amigables con todas las personas, independiente de si tienen o no algún tipo de discapacidad? Entonces, de esos dos caminos, que como te digo son complementarios, nosotros trabajamos por ese segundo camino, que se conoce como el diseño universal. Adriana, hay algo que ustedes tienen planteado desde la concepción de su empresa, y es que ustedes no solamente trabajan con las personas en situación de discapacidad o las personas con discapacidad, a ver, pues para que lo digamos bien dicho, personas con discapacidad o sus cuidadores, sino que también en algunas ocasiones integran o vinculan a estos procesos a las personas que no tienen, que no están con una discapacidad, para que también se puedan apropiar de estas dinámicas, para que puedan entender cómo es el entorno, cómo es el mundo de quienes sí tienen esa, de que si están en discapacidad. Apunta esta pregunta a cómo trascender para que realmente todos estos procesos sean generalizados. Ustedes también mencionaban, entre más se proyecten, menos costosos van a ser los proyectos, los servicios, los productos como tal. Entonces eso también lo hace mucho más accesible para las personas que no tienen recursos. ¿Cómo lograrlo? Exacto, mira, qué bueno que mencionas el tema porque es súper importante. Lo que necesitamos todos entender es que estos procesos de inclusión, de accesibilidad, de diseño universal, son un beneficio para toda la sociedad. Absolutamente toda la sociedad. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces no dimensionamos que cuando seamos mayores vamos a tener algunas capacidades que van a estar en dificultad, ¿cierto? No dimensionamos que podemos tener un accidente temporal, doblarnos un pie, caernos, o tener una cirugía y que temporalmente vamos a estar usando una silla de ruedas. O algo muy sencillo, mujeres en tacones, nos vemos con dificultades todo el tiempo porque hay una acera que no está en buenas condiciones, porque no hay un paso bueno, porque hay escalones demasiado grandes, una mujer en embarazo, una persona que lleva paquetes en sus manos y tiene las manos ocupadas y ya no sabe cómo abrir una puerta, cuando lleva unos sombrillas porque está lloviendo, ya no cabe por ningún lado. Entonces, lo importante es darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de inclusión, de accesibilidad, el beneficio es para toda la sociedad, absolutamente para todos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, entonces lo que hacemos es empezar a pensar que en realidad todos somos diversos,
Y ese es el fundamento, ¿cierto? El fundamento es que todos somos diversos y en la medida en que seamos capaces de reconocer esa diversidad, en esa medida nos vamos a ver todos beneficiados. Les cuento otro beneficio. Los espacios que son accesibles son espacios más fáciles de evacuar en caso de una emergencia, ¿cierto? Un espacio, cuando uno ve una rampa y unas escalas, toda la gente se quiere ir por la rampa y no es porque tenga alguna discapacidad. Es porque es más cómodo. Entonces, para todos la experiencia mejora cuando se piensan los espacios desde la inclusión. Y como tú decías ahorita, si desde el inicio se piensa de esa manera, entonces ya se va a romper con ese paradigma de no, lo que pasa es que es muy costoso venir y adaptarlo. Claro, porque tenemos que aprender a pensar en esa diversidad desde los procesos de planeación y diseño. Bueno, tenemos otra llamada desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, Nati, amiga, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Andy, tu hijo, un saludo muy especial a todos mis proyectos de Medellín, un saludo muy especial a todos el próximo jueves, si Dios quiere, suba al canal de Medellín. Okay. Yo opino que las personas con discapacidad hay derecho de participar en todos los eventos culturales, porque precisamente en el caso mío, cuando fui a visitar al Papa en la ciudad de Medellín, yo le pedí mucho al Papa que me ayudara a salir yo adelante, tener mis mejores capacidades, tener un buen empleo fijo y estable y mejor calidad de vida. Y más que todo, también dije sobre la cirugía, más que todo. Eso fue lo que yo le pedí. Hoy, jóvenes, hoy en día le pido mucho al Papa que nos ayuda mucho en la salud de todos. Precisamente le pedí mucho al Papa la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad y veo que el programa Parihueleando con Vos nos ha servido mucho tanto a la comunidad, tanto a nosotros mismos. Muchas gracias. Jeffer. ¿Y tienes alguna pregunta para Adriana? Mi pregunta es qué cualidades tiene esa empresa de las personas con discapacidad para que tenga un futuro más adelante y que no sea rechazado por la sociedad. Si eso lo está viviendo hoy en día, que el Papa Francisco nos dejó que todas las personas somos iguales. Bien. Y espérate un momentico porque ya Andrés te va a preguntar el número. Sí, señor. Y vea, ya sabemos que usted va a bajar el jueves aquí a Telemedellín y va a estar celebrando su cumpleaños. Lo tenemos muy presente porque queremos aprovechar para darle el saludito ese día. Entonces, cuando uno cumple años, recibe muchas, muchas cosas buenas. O sea que todos estos días hay que ser también generosos. Y con esa generosidad, usted le va a dar un regalo muy especial a uno de esos televidentes que se escribió por las redes sociales. Ya sabe cómo, dándonos un número del 601 al 800 para que se pueda llevar ese televidente, uno de los papas. Un papita. Sí. 615. Jefferson, muchas gracias y no solamente por participar en este programa, sino por acompañarnos todos los días y sobre todo por ser un ejemplo para nosotros en Parihueleando con Vos y para los televidentes, porque usted es una de esas personas con discapacidad que de verdad es un ejemplo a seguir. Y un abrazo bien fuerte, que no falte el abrazo de hoy. Hasta luego, pues, Jefferson. Jefferson, bueno, te cuento, nosotros estamos trabajando duro precisamente con ese propósito, mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y que de manera progresiva esas barreras cada vez sean menos, ¿cierto? Hay tres tipos de barreras que nosotros buscamos reducir y son las barreras que están contempladas en la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Las barreras físicas, ¿cierto? ¿Cómo logramos esa interacción con los espacios sin encontrar grandes dificultades? Las barreras comunicativas, que por ejemplo en este caso las personas que más la experimentan o uno de los que más la experimentan son las personas que tienen discapacidad auditiva, porque se nos olvida que tenemos personas en nuestra misma sociedad que se comunican de una manera diferente a través de la lengua de señas, ¿cierto? Entonces, las barreras comunicativas y las barreras humanas, que son los que mencionábamos al inicio, esas actitudes negativas de la sociedad, para eso nosotros trabajamos fuertemente por ir generando conciencia, por mostrarle a las personas cómo las diferencias, la discapacidad o cualquier tipo de diversidad no tiene por qué ser fuente de exclusión o de barreras, sino que nos puede enriquecer a todos como sociedad. Cuando ahorita estábamos hablando de dar ejemplo, lo dejamos en punto y la tuvimos que interrumpir porque teníamos una llamada de nuestros televidentes. Queremos continuar con eso, darles tips a las personas que tienen de pronto alguna persona con discapacidad, algún familiar, algún amigo que tenga alguna discapacidad, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, si tenemos un niño con discapacidad cognitiva, ¿qué podemos hacer fácil, sencillo, que lo ayude a él a estar feliz, nosotros como cuidadores, como padres, a comunicar
comunicarnos con ellos? Bueno, mira, ahí varía mucho según las características, porque dentro de cada tipo de discapacidad pues hay muchísimas variaciones, pero hablemos de algunas cosas generales. Por ejemplo, para todos, algo que tienen en común es que se debe tratar de promover el desarrollo de su independencia y su autonomía. Entonces ahí se trata de ser recursivos con diferentes herramientas, empezar a ver qué tipo de actividades pueden empezar a desempeñar por sí mismos. Y por ejemplo, con el caso de la discapacidad cognitiva, es muy útil tener, por ejemplo, visualmente una guía de las rutinas o las actividades que deben ir haciendo. Eso es algo que se puede hacer desde las casas, se buscan imágenes de personajes que representen las diferentes actividades, o se buscan pictogramas, que son imágenes todavía mucho más sencillas, como iconos que sean fáciles de reconocer y que les indiquen debemos lavarnos los dientes, debemos comer, así nos lavamos las manos. Son cosas que se pueden imprimir cerca de la casa o pedir apoyo en la institución educativa, ¿cierto? Y tener ese tipo de guías. De revistas, recortar, no exactamente, tiene que eso. Lo más importante es que la inclusión, ante todo, es un tema de voluntad y de recursividad. Entonces, ese tipo de herramientas son muy fáciles. Cuando son discapacidades sensoriales, es buscar qué elementos encontramos alrededor que nos ayuden a potenciar los otros sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la discapacidad auditiva, ellos son muy visuales, entonces, ¿qué tipo de herramientas visuales también podemos poner? Interesarse también por acercarse a las cosas de ellos. Por ejemplo, la mayor proporción de personas con discapacidad auditiva se comunica en lengua de señas. Las familias, preocuparse por, bueno, voy a aprender esa lengua de señas para poder comunicarme con ellos, aunque yo no tenga, digamos, directamente la necesidad, es un tema de inclusión, ¿cierto? ¿Cómo me intereso yo por lo que es su lenguaje, su cultura, su forma de comunicación y empiezo a acercarme a ellos? Entonces, más que todo es saber que, más allá de cosas complejas, lo más importante es tener la voluntad y ser recursivos con las diferentes herramientas que nos encontramos. Bueno, antes de desarrollar la siguiente pregunta que está ligada a esta, le recordamos a ustedes la línea telefónica 268-6033 por si quieren parihuelear con nosotros. Adriana, y usted ahorita estaba mencionando precisamente un tema muy relacionado con la formación desde los hogares, pero también cuando trascendemos un poco más y con estos niños con discapacidad que cada vez más asisten a la educación regular. Aquí no solamente estamos hablando del proceso formativo como tal de la educación, sino de la adaptación de los espacios que realizan los mismos docentes, las mismas instituciones educativas. ¿Qué podemos retroalimentar acerca de estos procesos y cómo podemos aportarle nosotros para que sean más incluyentes? Mira, es un tema muy, muy importante. El tema de la educación ha venido cambiando en los últimos años, ¿cierto? Empieza el cambio, digamos, más significativo a partir de la Ley General de Educación, que es del año 94, ¿cierto? Antes pensábamos que los estudiantes con discapacidad debían estudiar en unos centros especializados para ellos, ¿cierto? Y que los demás niños estaban en el colegio regular. A partir de esta ley cambia esa concepción y decimos, no, si ellos están compartiendo todos los espacios en nuestra sociedad, asimismo deben compartir la educación, porque si no comparten la educación, entonces eso es lo que empieza a generar todas estas barreras actitudinales, que las personas de pronto no saben cómo interactuar con ellos y demás. Entonces empieza todo este cambio en la educación y ellos empiezan a ser integrados en el aula regular. Esto es un proceso que requiere muchos esfuerzos, ¿cierto? Y que es un proceso que toma tiempo, de paciencia, de dedicación, de sobre todo mucha convicción de que ese es el camino correcto. Digamos que tenemos experiencias a nivel internacional que validan que esta es una forma, digamos, pertinente para este enfoque de la educación de las personas con discapacidad. Entonces, lo más importante es tener esa convicción para seguirle apostando al proceso. ¿Qué pasa? Muchas veces los estudiantes que tienen discapacidad ya los reciben, les abren las puertas en las instituciones educativas, pero esto no es suficiente, ¿cierto? Requiere una serie de adaptaciones, una serie de disposiciones del docente, de los mismos familiares, porque ahí hablamos de una corresponsabilidad, ¿cierto? De los directivos de las instituciones, de las secretarías, del gobierno, de todos. O sea, eso es un trabajo que tenemos que realizar todos en conjunto. ¿Cómo logramos que el proceso de ese estudiante que tiene discapacidad sea transversal a todo lo que necesita? Muy bien, tenemos otra llamada de Nora Colmenares desde Los Colores. Nora, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sí, muy buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlos por tan excelente programa y la verdad también para felicitar a la niña que tienen en esta tarde en el programa.
Y como recomendación fuera de que bueno, en los proyectos como de ciudad, yo entiendo que Medellín ha sido una de las ciudades pioneras en cuanto a infraestructura se refiere para las personas en situación de discapacidad, pero que ese apoyo que he tenido que aumente un poquito más, porque la verdad en este momento en el metro la movilidad con una silla de ruedas, un paciente con movilidad en silla de ruedas en el metro es casi que imposible. Entonces, muy agradecida pues por lo que han hecho hasta el momento, pero que si nos unimos todos como sociedad y apoyar un poquito más, sería excelente. Muchísimas gracias, Nora. Una buena estrategia que tenemos ahora con la Alcaldía de Medellín es el trabajo de redes. Recuerden que Nora, espérenme un segundito. Recuerden que ustedes pueden, por medio de las redes, escribirle al alcalde, decirle de estas propuestas, insistir. También el metro tiene Twitter, por ejemplo. Entonces, recordemos las redes que son una manera de comunicarnos directamente con ellos. Eso también nos puede ayudar muchísimo. Y Nora, le dije que me esperara un momentico porque, por favor, le da el número a Andrés, el número de la persona ganadora de otro papa. Bueno, sí, señores. Sí, estamos muy pendientes. Entonces, para usted, estamos desde el 801 al 1059. Usted nos da un número, por favor. El 1054. 1054. Nora, muchas gracias. Y ahorita le contamos a quién le dio la suerte a usted. Yo le voy a redondear un poquito también como la pregunta de Nora, para que la respondamos brevemente, que ya vamos a ir a un corte de mensajes institucionales, porque no la dejemos con esta inquietud. Desde lo privado, ¿cómo se le plantea a la institucionalidad, a la alcaldía, a los diferentes entes gubernamentales, que hay otras herramientas que se deben implementar para cumplir con lo que ella nos dice, por ejemplo, que en el metro, para ella lo ve que es de difícil accesibilidad para personas con discapacidad? Adriana, Andrés, pero yo les propongo que lo hagamos después de este corte de mensajes institucionales para que ella no nos tenga que responder muy rápido. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos y parihueleamos sobre temas de inclusión, sobre procesos de corresponsabilidad, pero sobre todo de innovación, de no quedarnos en los problemas, sino de darle soluciones, soluciones que son bien interesantes y nos está planteando ahorita Adriana, y le dejamos la pregunta planteada desde el segmento anterior, gracias a la llamada que nos hizo Nora Colmenares. Nora nos hablaba, por ejemplo, que cómo poder generar en la institucionalidad, como en el metro, para que haya mayor accesibilidad. Y nosotros se lo ampliamos un poquito y lo llevamos a otro ámbito, desde lo privado, cómo trascender, cómo visibilizar todas esas necesidades que hay para que no se queden en problemas, sino en mayores soluciones a estas situaciones. Bueno, mira, frente a eso hay diferentes alternativas. Lo primero es que como ciudadanos tenemos derechos que están respaldados por varias leyes, y cuando vemos que alguno de esos derechos es vulnerado, se puede recurrir a los diferentes mecanismos que existen para exigir el cumplimiento de esos derechos. Digamos, uno de los primeros mecanismos a los que se acuden y que es de los más sencillos son los derechos de petición. Entonces, si se ve que hay una entidad que no está de pronto respetando algún derecho en particular, por ejemplo, en este caso relacionado con la movilidad, se puede hacer el derecho de petición solicitando que esa necesidad sea atendida, ¿cierto? Ya digamos, hay otros niveles a los que puede empezar a escalar dependiendo de cuál sea el caso. La segunda posibilidad, Medellín tiene un proceso muy interesante que es toda la política pública de discapacidad. Esa política pública funciona como una red. Entonces, digamos que hay celulitas que llegan a cada una de las comunas. Entonces, por ejemplo, ahí es interesante que las personas que de pronto tienen una discapacidad o un familiar, o que simplemente tienen como una convicción frente al tema y quieren aportar y hacer algo, se pueden contactar con esas celulitas que yo llamo, que están en las diferentes comunas, que se llaman comités comunales y corregimentales de inclusión. Estos comités, la sigla es CCCI.
Estos comités recogen, digamos, todo lo que pasa en cada una de esas comunas para alimentar el comité municipal, para alimentar las mesas de trabajo de la política pública que trabajan en diferentes temas, en accesibilidad, inclusión educativa, inclusión al entorno productivo y demás. Entonces, todas esas necesidades que están en la comuna son recogidas a través de esa red para que ya a nivel de política se empiecen a priorizar las diferentes acciones que se deben ir impulsando. Adriana. Y también existen diferentes asociaciones o movimientos ya colectivos, ¿cierto? Digamos ciudadanos que también impulsan el tema. Entonces es también como empezar a buscar en las redes o qué colectivo hay cercano para empezar a conectarse y, como decía la televidente, unirnos todos para poder lograr mayores avances. Repítanos, por favor, comités comunales y corregimentales de inclusión. Muy bien. Cada comuna de Medellín y cada corregimiento tienen un comité. Muy bien. Tenemos otra llamada de Kelly Marín desde Alfonso López. Kelly, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ah, bueno, adelante. No, mira, pues yo soy una persona en condición de discapacidad, yo tengo parálisis cerebral y gracias a, pues, a la parálisis uso caminador manual para poder desplazarme. Sí. Pues yo soy profesional, soy ingeniera ambiental y tecnóloga en agua y saneamiento. Sí. Pues he estado como en muchos procesos de inclusión laboral, en actividades como Mujeres Jóvenes Talento, Olimpiadas Matemáticas y cosas así académicas, pero lamentablemente pues no he logrado contar con la capacidad de incorporarme al mundo laboral. Uh-huh. Y sí sería muy bueno pues que las empresas... ¿Cómo? No, adelante, continúa Kelly, por favor. Y sí, pues sería como muy bueno que las empresas y el sector público pues nos empiecen a tener más en cuenta, porque pues es un poco duro uno prepararse y capacitarse y pues a la hora de integrarse a la sociedad activamente, pues sí es como una parte muy importante del desarrollo personal, la parte laboral, pues es un derecho fundamental y aparte de todo, pues y no contar como con ninguna respuesta positiva. Sí, señora. Muchísimas gracias, Kelly. A ti muchísimas felicitaciones porque se ve que eres una guerrera, porque sigues adelante, porque trabajas, mira, en todo lo que has participado. Entonces, primero que todo, muchísimas felicitaciones y ya Adriana nos va a responder a esta pregunta, a este cuestionamiento que no solamente tienes para Adriana, sino para toda la sociedad. Y creo que por eso existen programas como este. En Parihueleando con Vos tratamos de hablar es de eso. Esto no, la sociedad no la podemos cambiar con un solo programa o con una sola persona trabajando con una empresa. La sociedad de todos los que nos están viendo. Entonces, si usted es empresario, si usted está viendo hoy Parihueleando con Vos, entienda que las personas que tienen alguna discapacidad tienen múltiples capacidades y que esas barreras actitudinales son las que tenemos que acabar para que personas como Kelly puedan trabajar en su empresa. Entonces, a ti Kelly, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Y Kelly también nos da número, ya acabamos con los números, acabamos. ¿Cierto? Ya acabamos con los números. Kelly, muchísimas gracias por comunicarte hoy a Parihueleando con Vos. Adriana, ¿qué tienes para decirle a Kelly? Bueno, Kelly, yo creo que esa necesidad o ese anhelo que tú expresas es un anhelo común a muchas personas. Por eso, más que decirte una solución puntual, porque es algo en lo que estamos trabajando y que, como decía ahora, pues es un proceso que igual toma su tiempo, lo importante es seguirnos uniendo, ¿cierto? Seguir haciendo una fuerza y seguir generando conciencia. ¿Cómo hacemos que, como decía Natalia, por ejemplo, esos empresarios se den la oportunidad de descubrir todas esas capacidades que tiene una persona que por el hecho de tener una discapacidad no quiere decir que no pueda desempeñarse bien? También hay algunos temores frente a la ley, entonces muchas veces es desinformación, hay que hacer un trabajo fuerte, ¿cierto? Entonces, digamos que puntualmente yo te haría más bien una invitación de decir, bueno, busca cómo tú desde lo que tienes, lo que está cerca en este momento, puedes empezar a asociarte, a unirte a estos procesos para que sigamos fortaleciendo como esta red y que lo que impulsemos, podamos ir a una mayor velocidad, ¿cierto? Podamos
digamos, escalar ese impacto de las pequeñas acciones que de los ciudadanos que se van uniendo, ¿cierto? Porque es muchísimo lo que hay por hacer y quisiéramos tener como esas soluciones puntuales mucho más pronto, pero bueno, necesitamos es de la unión de muchos y que programas como estos sigan difundiendo la importancia del tema. Bueno, Adriana, ya tenemos muy poquitos y realmente son muy poquitos y por eso me voy a disculpar que le diga que lo hagamos muy corto para que saquemos su conclusión, porque los televidentes no se pueden quedar con la intriga de saber si se ganaron o no se ganaron los papas, ¿le parece? Entonces, ¿cuál es su conclusión frente al tema de hoy en Parihueleando con vos para que ya digamos los números ganadores? La conclusión mía frente a este tema desde hace muchos años es: la diversidad es fuente de riqueza y hay un montón de testimonios y de historias que les podría contar, que no me da el tiempo, que validan esa afirmación. La diversidad es fuente de riqueza. Entonces, démonos cuenta que esto es algo de la sociedad, es algo en lo que todos deberíamos aportar, con lo que todos nos deberíamos comprometer y empezar a pensar que la diferencia no tiene por qué generar barreras, sino que cada uno, desde lo que hace, desde lo que vive, puede generar inclusión. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, muchísimas gracias porque una ingeniera biomédica podría estar en otro país o en el mismo Colombia en empresas importantísimas generando muchísimos ingresos y tú te has dado la tarea de emprender por una sociedad mejor. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por tus palabras y por la invitación. Bueno, ¿y Andrés, nosotros cómo qué vamos tal? A hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Usted tiene números anotaditos o los que tengo no yo? No tengo los números, tengo algunos nombres. Ah, bueno, entonces usted si quiere dígame el primero que tiene ahí, yo le voy diciendo quién, bueno, cuál fue el número. Bueno, el primer ganador de uno de los papas que rifa Telemedellín es Emmanuel Rendón. Emmanuel Rendón con el número 122 y le dio la suerte al Baluz González del 12 de octubre. ¿Tiene otro? María Luisa Alarcón. María Luisa Alarcón tenía el número 468 y la suerte se la dio Diana Gómez desde Zamora. También tengo a Doris Janet Cano. A Doris Janet Cano con el número 615 y le dio la suerte nuestro amigo Jefferson Pulgarín. Claro que sí. Juan Fernando Ramírez es otro de los ganadores. Y se la dio Nora Colmenares desde Los Colores con el número 1054. Y la ganadora del papa más grande, porque habían unos papas más pequeños, este es más grande, la feliz ganadora de este papa es Zuli de los Ríos. Con el 201 y la suerte se la dio Ana López. Bueno, aquí no alcancé a apuntar desde dónde era. Desde Robledo. Ah, de Robledo. Desde qué memoria. Robledo, doña Ana López, desde Robledo, sí, señor. Les queremos recordar que mañana estaremos desde la fiesta del libro y la cultura. La idea es que nos acompañen un ratico en Parihueleando con vos, pero que no dejen de ir a esta fiesta, que vea todo lo que está pasando para los niños, para los jóvenes, que huelan esos libros tan rico que es de verdad coger los libros con las páginas y no tener que estar todo el tiempo con los dispositivos. Entonces, una fiesta para de verdad vivir y explorar. Bueno, y a los ganadores simplemente les voy a dar aquí la dirección donde pueden reclamar a partir de mañana en horario de oficina esos papas que se ganaron. La carrera 43F número 1860 en el sector de Villa Carlota y el número telefónico es el 448-9590, le repito 448-9590 y nos vamos rapidito, por hoy terminamos Parihueleando con vos, nos vemos mañana. Hasta pronto.